Feliz día de la Epifanía del Señor, o Día de Reyes. Hoy el Señor nos habla a través del evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y convocó en todo Jerusalén a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos se le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa y vieron al niño, con María, su madre. Y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sus sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hoy el mundo entero está celebrando la gran fiesta de Jesús el Rey. Reyes de todo el mundo vinieron a visitar a Jesús en el símbolo de los tres reyes magos. ¿Quiénes serían esos reyes? Bueno, ahorita a mí no me importa dar datos históricos. He conversado mucho sobre que estos espacios son para nuestro crecimiento personal y espiritual. Por eso estamos aquí en medio de la calle, pensando un poco, ¿qué será lo que es símbolo de que Jesús reina en tu vida? ¿Qué has hecho tú para adorarlo, para adorar a ese rey tan maravilloso? Y muchos estamos adorando otras cosas, nuestro celular, nuestras amistades. Y yo quiero decirte algo sobre las amistades. Ahorita que es el día de Jesús, ¿verdad? En la Epifanía, en su Epifanía, el Día de Reyes. Es importante que sepas que Herodes, que esos enemigos tuyos que a lo mejor ni conoces, van a intentar utilizar a tus amigos, a esas personas que dicen aplaudirte, apoyarte, y algunas veces que ni son tus amigos, pero te están adulando. Yo creo que hoy el mensaje de Jesús es muy claro. Tus cosas más importantes de tu vida, hazlas en la mayor privacidad que puedas. Hazlas íntimamente en tu corazón. No las tienes que estar contando a todo el mundo, porque siempre habrá Herodes buscando dañar tu plan, dañar tu regalo, dañar el regalo de tu vida. Aunque siempre habrá también Marías y José salvando tu vida, tus verdaderos amigos. Feliz Día de Reyes.